Muchas gracias, mi querido doctor Fernando. Un saludo a todos. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes el día de hoy. La verdad es que no estoy en mi lugar de origen. Yo soy de Monclova, Coahuila. Sin embargo, el día de ayer vine a dar un curso a la Universidad CEMRO de aquí en Morelia con la doctora Maricruz Pérez, quien amablemente me prestó su consultorio para llevar a cabo aquí la sesión del webinar de Septodont. Y asimismo agradecer al doctor Fernando por la oportunidad de estar aquí mostrando un poco de lo que hacemos con el Biodentin en odontología pediátrica, que yo creo que es un buen material. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, siempre hay que agradecer este tipo de oportunidades y este tipo de foros. Voy a cerrar un poquito la cámara para iniciar con la presentación. Y bueno, yo les decía que soy de Monclova, Coahuila. Monclova está en el centro del estado de Coahuila, un lugar muy caliente. Estamos generalmente acostumbrados 40, 42 grados centígrados. Sin embargo, es una ciudad muy bonita, a mí me gusta mucho. Y bueno, hace tiempo me decía el doctor Fernando acerca de de estos webinars de Septodont y se me hizo bastante interesante porque el Biodentin para nosotros, por lo menos en nuestra práctica privada, ahí en Monclova, ha llegado a cambiar gran parte de los tratamientos que hacemos. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Sin embargo, sí considero importante resaltar ciertos puntos de él, entre otras cosas, el manejo, las indicaciones, cuándo se puede usar, cuándo no, de qué forma se debe usar, y a todo esto nos vamos a meter el día de hoy. Primero, pues bueno, yo soy, como lo decía el doctor Fernando, soy odontólogo pediatra y pues la verdad, yo sé que no a muchos les agrada la odontología pediátrica, sin embargo, pues a mí es lo que me despierta todos los días con ganas de seguir avanzando. La odontología pediátrica es algo que disfruto mucho. La odontología pediátrica para nosotros es un parteaguas en la vida de nuestros pacientes. Tal y como te lo dice la definición, te dice la odontología pediátrica es una especialidad definida por la edad y se distingue por el arte de la guía del comportamiento, ya sea introduciendo a algún paciente a la odontología o continuando con el cuidado a una mediana edad de pacientes con capacidades diferentes. La guía de comportamiento es esencial para dar trabajos dentales de calidad mientras se construye una relación positiva y de confianza. Esta definición es mucho más amplia de lo que tenemos aquí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de odontología pediátrica, por supuesto, estamos hablando de niños y nosotros debemos de tomar en cuenta que nosotros somos el primer punto en el que el paciente podemos hacerlo un buen paciente para toda su vida o un mal paciente para toda su vida. Entonces, mucho depende tanto del odontopediatra, de las armas que tengas en tu consultorio para poder llevar a cabo una buena odontología. Sin embargo, a mí me gusta mucho esta última parte de la definición que dice para dar trabajos dentales de calidad. Esto quiere decir que tienes que utilizar en tu consultorio lo mejor que haya en el mercado, tienes que utilizar los mejores materiales para que tus trabajos sean de gran calidad y sobre todo de gran beneficio para tus pacientes. La odontología pediátrica siempre ha sido estigmatizada por ser esa especialidad en la que pasan los demás, cuando estás estudiando, ¿no? Pasan los de las demás especialidades y voltean y ven a los niños llorando y le dan gracias a Dios por no querer ser odontopediatras. Sin embargo, la verdad es que vamos mucho más allá de ello. Nosotros somos los que vemos a los pacientes en la edad más endeble, somos los que vemos a los pacientes en las etapas en las que más podemos apoyar a estos chicos y creo que mucho de ello va a depender de tanto de lo que nosotros sepamos y tengamos en nuestro consultorio. Ahora, vamos a ver y entrar un poquito en materia de lo siguiente. La caries dental, bueno, en la odontopediatría, las enfermedades más comunes básicamente son dos, que son la caries dental y las maloclusiones en niños. Sin embargo, muchos problemas en los que nos llevan los papás a los chicos generalmente nos los llevan en situaciones ya muy complicadas, entonces hacen que nuestros trabajos sean mucho más complicados y creo que esto nos ha pasado absolutamente a todos. ¿Qué más quisiéramos todos si ahora que está súper de moda y en auge y aplaudimos que esté así los 1000 días del bebé, por ejemplo,
Todas las cuestiones preventivas están padrísimas y hay que apoyarlo. Sin embargo, también hay que ser realistas en otro sentido. La mayoría de los pacientes que llegan a nuestro consultorio llegan con un problema ya un poquito más severo y va a estar en nuestras capacidades el poder resolverlo y el poder ver lo siguiente. Mira, este artículo te habla de que las enfermedades más comunes en niños, tanto la caries como la maloclusión, y ayer precisamente platicaba con unos alumnos y les pregunto que si ellos creen que la caries tenga algo que ver con las maloclusiones o con alguna otra situación de esto, y la verdad es que tienen muchísimo que ver porque hacen movimientos en el sistema estomatognático, cambian situaciones dentro del sistema estomatognático que nosotros, cuando ya llegan los pacientes a nuestra consulta, ya estamos viendo las repercusiones de lo mismo, pero no pudimos llegar a prevenirlo. Entonces, lo que nos dice este artículo es que la caries temprana de la infancia y las maloclusiones son las enfermedades más prevalentes de las enfermedades crónicas en la infancia. Y te dice que tanto la caries dental como sus complicaciones son la causa más frecuente para que el niño, o bueno, en este caso los papás, busquen una atención dental. Es decir, lo que siempre hemos dicho que sucede aquí en México, ¿no? Y a lo mejor en algunos otros países, en el sentido de que hasta que le duele, van a la consulta. Entonces, por supuesto que esta alta incidencia y prevalencia de las lesiones cariosas se deben a muchísimos factores que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo interesante de esto es que ya tenemos muchas más armas para resolver estas situaciones. Mira, este artículo es del mes pasado y encontramos que la caries temprana de la infancia, que tuvo su simposio al parecer hace unos meses. Entonces, ellos en este simposio lo que hicieron fue confirmar la definición de caries temprana de la infancia. Sin embargo, quiero que veas para mí unos highlights de aquí. Te dice, por supuesto, que antes se llamaba la caries de biberón o la caries de los cuidadores, etcétera. Sin embargo, te dice que el término actual de caries temprana de la infancia connota una enfermedad muchísimo más compleja que está relacionada al consumo frecuente de azúcar y al ambiente en el que la bacteria se adhiere al esmalte y no necesariamente se refiere a el biberón del paciente. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la definición, me voy a quitar aquí tantito. Te dice que el panel de expertos en Bangkok en el Summit Global de Caries Temprana de la Infancia definen a la caries dental como una enfermedad que es mediada por el biofilme conducida por el azúcar, es multifactorial y que es el resultado de fases de desmineralización y de remineralización de los tejidos dentales duros. Pero ve la parte más importante, está determinado por situaciones biológicas, conductuales y psicosociales que están ligadas al ambiente del individuo. Entonces, en este panel también se confirmó que la caries temprana de la infancia, definición que tenemos desde 1999, es la presencia de uno o más dientes cariados, ya sean cavitados o no, perdidos u obturados en cualquier diente primario en un chico debajo de 6 años. Pero quiero que vean esta parte que para nosotros es muy interesante. Dice, para entender la prevalencia de la caries temprana de la infancia en esta conferencia, se obtuvieron 72 estudios entre 1998 y el 2018 que midieron la prevalencia de caries en chicos en edad preescolar. Ve lo que te dice, la prevalencia de caries en chicos de 4 años de edad de estos estudios varió del 12% en el 2009 hasta el 98% en el 2014. Entonces, te dice que más interesante que esto, los chicos que tienen un año de edad ya tienen una prevalencia del 17% y va incrementando a 36% a los 2 años de edad. Después, a los 3 años de edad, tenemos un 43%. A los 4 años de edad, tenemos un 55%. Y a los 5 años de edad tenemos un 63%. Ahora, te dice que por supuesto existen diferentes criterios por los cuales se llevaron a cabo estos estudios, pero hay una clara indicación, además de la caries temprana de la infancia, que es muy prevalente, que es que los pacientes normalmente no se tratan antes de los 3 años de edad.
Y esto para nosotros es muy complejo porque si bien recordamos en la odontología pediátrica, a los 3 años de edad ya tienes prácticamente tu dentición temporal completa, entonces se nos complica mucho. Ahora, dentro de la odontología pediátrica sabemos que hay tratamientos que son mucho más comunes que otros. Los tratamientos más comunes que se realizan generalmente son terapias pulpares y frecuentemente traumatismos. Entonces, por supuesto, sus respectivas rehabilitaciones, pero específicamente en terapias pulpares, en traumatismos y en situaciones de lesiones profundas, etcétera, es donde nos vamos a encontrar gran parte de la utilidad de este material que se llama biodentín. El biodentín es un material relativamente nuevo, es un material que se basa en silicato tricálcico, y en esta charla lo que queremos hacer es explorar las características de este material y cuáles son sus aplicaciones dentro de la estomatología pediátrica. Esta referencia ustedes pueden encontrarla en los archivos de la Academia Europea de Odontología Pediátrica del 2014 e incluso ya hay una actualización de este mismo, pero este era el primero que surgió en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar con el biodentín y sus aplicaciones clínicas? Una de las cosas que tenemos que destacar primero es que el biodentín es uno de esos materiales que debes de tener en tu consultorio, pero escucha bien, debes tener en tu consultorio. Nosotros siempre decimos que debemos de tratar a los chicos en odontología pediátrica como si fueran nuestros hijos. Entonces, si en algún momento tengo una situación como la que vamos a percibir en un ratito más cuando empecemos a hablar de casos clínicos, etcétera, si en una de ellas encontrara a mi hija, créeme que sería la primera elección de material para solventar esta situación. Ahora, muchos piensan que el biodentín, y vamos a ver ahorita un poquito de la historia de ello, es un material que solamente se puede utilizar en contacto con pulpa. La verdad es que no es así, es un material que sustituye a la dentina, y ese fue su primer, como su primer hit, un material que sustituye a la dentina bioactivamente, como puedes encontrar en mucha de la literatura, tanto de Septodont como en otra literatura. Y esto te da una ventaja por la versatilidad del material. Es decir, ya no te enfrascas en que si está comunicado lo puedes usar y si no, no. No importa, puedes utilizarlo de todas formas. Entonces vamos a ver cuáles son las aplicaciones clínicas del biodentín dentro de la odontología pediátrica. Y aquí están. Entonces, nosotros podemos encontrar una infinidad de aplicaciones en endodoncia, por supuesto, que es donde yo creo que tiene mucho más relevancia este material, en odontología restauradora, en traumatología dental. Ve todo lo que puede hacer en traumatología dental el biodentín. Podemos utilizarlo para apexificaciones, apexogénesis, ¿de acuerdo? Podemos utilizarlo como recubrimiento pulpar directo, como recubrimiento pulpar indirecto. Lo podemos utilizar como para pulpotomías parciales, pulpotomías, resorciones apicales externas, resorciones cervicales externas, pero vamos a enfocarnos nosotros en esta parte de la odontología pediátrica. Tú con biodentín vas a tener la seguridad de que el material es un muy, muy buen material, siempre y cuando sigamos al pie de la letra las instrucciones que nos menciona el fabricante. Entonces, en odontología pediátrica, ¿cuáles son los principales usos del biodentín? Vamos a utilizarlo en lesiones profundas, es decir, lo que te mencionaba ahorita, no es necesario que el diente esté comunicado o no, porque eventualmente el biodentín se va a transformar en dentina, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Podemos utilizarlo para apexificaciones, por supuesto, ahí yo resaltaría que debemos de estar de la mano de un endodoncista para llevar a cabo un mejor resultado para el paciente. El tercer paso, que es la apexogénesis, que yo creo que ahí sí tenemos mucho, mucho que aportar, porque los traumatismos en odontología pediátrica generalmente pues nos llegan a nosotros, ¿no? Y pacientes de 7, 8, 9 años de edad que apenas acaba de erupcionar los centrales permanentes o los laterales. Entonces nosotros tenemos una gran importancia y relevancia a la hora de nosotros empezar a trabajar con estos chicos, por lo cual necesitamos una opción para realizar una apexogénesis. Podemos utilizarlo para la perforación de la cámara pulpar. Podemos utilizarlo también para recubrimiento pulpar directo, que este también es una parte bastante interesante porque, si bien recordamos hace tiempo, realizar
un recubrimiento pulpar directo en odontología pediátrica era prácticamente una locura, ¿sí? Y la verdad es que también te voy a decir otra cosa, tiene sus indicaciones, es decir, no puedes abrir, encontrarte una pulpa inflamada y decir, ¿sabes qué? En esta pulpa inflamada voy a colocar el Biodentin y luego ya voy a colocar mi restauración. O sea, todo tiene sus indicaciones. Lo que sí es que te da una alternativa diferente. ¿Qué sucede? Que a veces estás trabajando, ya retiraste todas las lesiones desmineralizadas y por algún motivo, alguna cuestión o lo que sea, con una cucharilla de dentina o llegas a perforar, llegas a comunicar, entonces puedes realizar un recubrimiento pulpar directo siempre y cuando no esté inflamado. Por supuesto, recubrimientos pulpares indirectos, que yo siento que ahí es donde también beneficia mucho, porque la unión que tiene con la dentina te facilita mucho. Ahora, existen otros materiales, por supuesto, que también se utilizan como recubrimiento pulpar indirecto. El problema es que, por ejemplo, a lo mejor algunos se fotocuran y al fotocurarse, pues ya tienes algunos materiales que a lo mejor no son tan compatibles con la pulpa, o a lo mejor los materiales no tienen tanta resistencia a la compresión como pudiera tener el Biodentin en su momento y puede estropearte una restauración. Y ahí, pues, yo creo que tiene muchas ventajas este material. Una pulpotomía parcial, que ahorita vamos a ver la definición de la misma, y vamos a ver un caso clínico específicamente de ello. Una pulpotomía parcial te habla acerca de una remoción de una parte de la pulpa, igual cerciorándote de que no esté inflamada, realizando tus protocolos de desinfección, etcétera, y colocando el Biodentin. Tiene muy, muy buen porcentaje de éxito. En las pulpotomías, aquí es donde, donde la odontología pediátrica yo creo que más le interesa, no porque no nos interese el trauma ni todo esto, sin embargo, volvemos a la realidad. Tenemos mucho más pacientes de pulpotomía que de trauma. Entonces, nosotros cuando hablamos de pulpotomías en dentición temporal, vamos a encontrarnos que existen diferentes opciones, como el estándar de toda la vida, que ha sido el formopresol. Sin embargo, ya los estudios recientes te dicen que tanto el formopresol, bueno, más bien, perdón, tanto el Biodentin como el MTA, o como ahora recientemente el MTA, tienen mucho mejor resultado, mejor pronóstico que utilizar el formopresol. Y la razón es muy sencilla. Las pulpotomías que ahora se realizan son pulpotomías de tipo vital, pulpotomías vitales. Entonces, por más que me digas que el formopresol que está muy bonito y con lo que tú quieras, pues probablemente sí, sin embargo, ya hay mejores opciones. Y como yo te decía al principio, si tú tienes una mejor opción para ofrecerle a tu paciente y la conoces, debes de tenerla, porque si no, entonces creo que nos estamos quedando con lo de siempre sin darle oportunidad a cosas nuevas que valen mucho más la pena. Entonces, vamos a encontrar ahora, como te decía, de la odontología pediátrica, estas son las principales indicaciones, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que se hacía antes en odontología pediátrica. Bueno, cuando tú tenías una lesión profunda, ¿sí? Tenías una lesión profunda, una cavidad bastante extensa, entonces colocábamos una base, como lo es el UltraBlend, ¿sí? O colocábamos una base de ionómero de vidrio, o colocábamos algún otro material que fuera compatible con la pulpa. Sin embargo, durante muchos años, el estándar fue el hidróxido de calcio. Y aquí te lo dice, por décadas, el hidróxido de calcio ha sido el único material disponible en casos de exposiciones pulpares por trauma o terapéuticas para obtener una reparación dentinaria y una pulpa sana. Entonces, vamos a acordarnos nosotros de cuando estábamos en pregrado, ¿sí? Y que por ahí estaba la leyenda, ¿no? Que empezabas a trabajar y de repente comunicabas un cuernito, entonces te decía tu maestro, agarra el hidróxido de calcio puro, el polvo, mézclalo con anestesia o algo así, colócalo en la cámara pulpar, si el paciente no tiene dolor, pues entonces quiere decir que estamos bien. ¿Qué pasa con lo largo de los años que eventualmente sabemos que esos pacientes casi siempre van a acabar en un tratamiento endodóntico, en un tratamiento de conductos? Y la razón es porque probablemente el hidróxido de calcio, al hacer el contacto con la pulpa va generando una necrosis, a lo mejor controlada, pero no es el material ideal. Es decir, ahora entendemos la necesidad de la biocompatibilidad de los materiales, de la bioactividad de los materiales, que requerimos materiales que de verdad se lleven con la pulpa y que generen
un efecto regenerativo por parte de los fibroblastos que eviten factores inflamatorios y que nos ayuden a tener una pulpa sana. Ahora, como te decía ahorita, no nada más en exposiciones pulpares por caries, sino también por trauma. Yo creo que si nos ponemos a buscar los análisis de los, nos podemos a buscar literatura de los últimos años, vamos a encontrarnos que los gold standard han ido cambiando a lo largo de los años y creo que nosotros también debemos de empezar a hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Que si tú empiezas a buscar en la literatura, te vas a encontrar la efectividad impresionante que tienen estos materiales de Biodentin y te vas a convencer, no por mí, sino por lo que dicta la literatura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de historia? Por supuesto, sabemos que desde mediados de los 90s, el MTA ha sido reconocido como el material referente o el gold standard para los tratamientos conservadores de pulpas vitales, tales como pulpotomías en dientes temporales y pulpotomías parciales en dientes permanentes. Se ha demostrado que el MTA forma puentes dentinarios, protegiendo la pulpa de una forma más marcada que como lo hace el hidróxido de calcio. Y ahí empezamos con el cambio, ¿no? Y de acuerdo a varias hipótesis, el MTA induce la dentinogénesis y esto puede ser debido a la capacidad del material de mantener y asegurar la integridad marginal. Sin duda, el MTA es un material impresionantemente bueno. La verdad es que ha sido el gold standard de mediados de los 90 para acá, para este tipo de situaciones. Sin embargo, ¿cuál es el problema del MTA? Primero, el tiempo de fraguado, o sea, sí se tarda más de 24 horas. Y el segundo, el MTA generalmente debe de estar en contacto con pulpa, es decir, a lo mejor solo en la dentina no te va a generar algún beneficio como pudiera ser el Biodentin. Ojo, sin decir que el MTA es mal material, ni mucho menos, jamás he dicho eso. El MTA es un muy buen material, pero tiene más limitantes a la hora del tratamiento en comparación con el Biodentin. El MTA nosotros también lo hemos utilizado mucho, igual tratamientos de MIH, etcétera. Sin embargo, ahorita vamos a ver las ventajas y los beneficios de utilizar Biodentin. ¿Qué es el Biodentin? El Biodentin es un cemento que es básicamente de la misma clase del MTA. Es un nuevo material basado en silicato de calcio y exhibe propiedades físicas y químicas similares a aquellas descritas para ciertos derivados del cemento Portland. Ahora quiero que veas esta parte. A nivel biológico, es perfectamente compatible y capaz de inducir la posición de dentina reaccionaria, ¿sí? Simulando la actividad odontoblástica y de la dentina reparativa a través de la inducción de la diferenciación celular. Entonces, también se basa mucho, por supuesto, en el diagnóstico que pueda llegar a tener un paciente, ¿no? Entonces, nosotros encontramos ahora muchos casos que yo siento que es como en lo que más pudiéramos utilizarlo, además de las pulpotomías en dientes temporales, en casos con MIH, ¿no? La hipomineralización incisivo molar que ha aumentado muchísimo su prevalencia y que creo que cada vez necesitamos más tecnología para atacarla porque luego, mira, existen tantas variantes, que si es mejor la resina, que si es mejor el ionómero, que si es mejor lo que sea, y nos olvidamos muchas veces de lo que la pulpa nos quiere decir, de lo que la pulpa nos quiere gritar. ¿Qué te decía al principio? Muchos pacientes van al consultorio ya con sensibilidad, ya con dolor, ya con molestia. Entonces, ya ahí, más que pensar en restaurar con ionómero, con resina o con lo que sea, ¿qué vamos a hacer para tranquilizar a esa pulpa, no? ¿Qué vamos a hacer para tratar de disminuir la inflamación que tiene la misma o si es necesaria una terapia pulpar o no? Sin embargo, tener la seguridad de que al utilizar un material como estos, la pulpa, si en dado caso tiene oportunidad de regenerarse, lo va a hacer. Una de las ventajas que tiene el Biodentin es que, te decía ahorita, de todo el tiempo que se tarda el MTA, el Biodentin, su tiempo de trabajo o el tiempo en el que endurece en el consultorio es de 12 minutos. Entonces, yo sé, en odontología pediátrica 12 minutos es una eternidad, sin embargo, comparado con 24, 48 horas, tiene mucha ventaja. Pues ahora puedes restaurar con el Biodentin y en otra cita puedes dejarlo como restauración temporal y en otra cita restaurar definitivo también, por supuesto, sin ningún problema. Sin embargo, también puedes restaurar encima del Biodentin y eso es lo que a nosotros más nos ha gustado.
Ahora, insisto, tiene sus indicaciones, no puedes colocar ácido grabador encima, etcétera, cosas que veremos ahorita, pero estamos nosotros con la tranquilidad de que la pulpa va a estar bien. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado nosotros dentro de la odontología pediátrica? Yo te decía hace rato, casos de H&M, que este caso lo vamos a ver al ratito. ¿Qué nos dicen Laurent y colaboradores? Una de las partes más importantes para nosotros es que el Biodentin no es citotóxico y que para, no, es para, no es citotóxico para los fibroblastos a ninguna concentración. Esto quiere decir que utilices poquito, mucho o lo que sea, vas a obtener generalmente un buen resultado y no vas a generar un daño de tipo pulpar. Ahora te dice, no se modifica la función celular específica cuando el material es utilizado como recubrimiento pulpar directo o indirecto. Entonces puedes utilizarlo tranquilamente como las indicaciones que mencionamos al principio, ¿de acuerdo? Y esta parte para nosotros es la más importante. Hace algún tiempo y sabemos bien que en el 2016 en el Advances of Dental Research, en el artículo acerca de las recomendaciones para la remoción de las lesiones cariosas y que se promueve que se haga una odontología mínimamente invasiva y que además de que sea mínimamente invasiva, que promuevas la remineralización del tejido que queda desmineralizado, que luego también ese es otro tópico bastante interesante porque hay una duda entre, oye, ¿y puedo dejar caries o puedo no dejar caries? Yo creo que estamos tergiversando la situación. La caries es la enfermedad completa. Si tú dejas una desmineralización, es eso, es una desmineralización. Sí, es una cosa completamente diferente. Entonces te dice, si tú tienes tejido desmineralizado, puedes inducir la síntesis reparadora de la dentina después de un recubrimiento pulpar directo y esto incrementa la transformación de los niveles de secreción del factor de crecimiento. Entonces vas a encontrar que efectivamente el Biodentin es un regenerador. El Biodentin te va a ayudar a reparar la pulpa y esto, por ejemplo, lo entendemos mucho, te decía ahorita en los casos de H&M, porque pasa algo muy curioso. Los pacientes que tienen H&M, y nos ha pasado a muchos, que luego te llega el caso con el molar, con una lesión pequeña, sin embargo, hay una falta de continuidad en el esmalte, en esas lesiones, y resulta que el paciente llega 2-3 años después de que erupcionó el diente con una necrosis pulpar gigante, y es porque el hecho de que el esmalte esté roto o que no tenga una continuidad permite el flujo de bacterias, permite el flujo de sustrato y eventualmente estos dientes desde que erupcionan tienen un factor inflamatorio dentro de ellos prácticamente similar a si tuvieran una lesión cariosa. Entonces creo que es bastante fundamental lo que nosotros hagamos cuando estemos en la parte de abajo de nuestra cavidad para poder obtener un buen éxito, un mejor pronóstico con estas restauraciones. Ahora es lo que encontramos, es el Biodentin un efectivo sustituto de dentina que puede ser usado como una restauración coronal, recubrimiento pulpar directo o indirecto, pero también puede ser utilizado para colocarse en contacto con pulpa y es parte de la versatilidad del mismo. Te dice, su tiempo de más rápido de fraguado permite realizar ya sea una restauración coronal inmediata y realizar una restauración intraoral directa o funcional sin temor a que se deteriore el material. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínate en el siguiente cuadro, estás quitando en un 6, estás quitando tejido, de repente encontraste un cuerno y sucede que tú le colocas Biodentin. Ahora, el Biodentin lo puedes colocar como lo tenemos en nuestra imagen y restaurar o puedes colocarlo hasta la parte de arriba del diente sin ningún problema, como si fuera un provisional con Cavit o con Coltosol, ¿no? Y tú lo colocas, claro, siempre y cuando diciéndole al paciente que va a requerir una cita para realizar una restauración definitiva. Sin embargo, como restauración temporal, también te puede servir el Biodentin y a esto se refiere con que puedes evitar el temor a que se deteriore el material. Es decir, es un sustituto de dentina completo y así lo podemos trabajar. Ahora, el Biodentin es un sistema de polvo líquido, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente, por ejemplo, que con los ionómeros de vidrio, con los que manejamos encapsulados, Equiaforte, etcétera, porque el ionómero de vidrio ya viene todo preparado y premezclado, o bueno, no premezclado, sino viene ya listo para que lo actives y lo coloques en el amalgamador. El Biodentin es un poquito distinto, ¿no?
El biodentín viene el polvo en una cápsula de amalgamador que ahorita vamos a ver. Y el líquido viene en este que está aquí, este recipiente que viene con 6 gotas, ¿de acuerdo? El fabricante nos dice que utilicemos 5, ahorita vamos a ver ello. Sin embargo, es importante que sepas que esta cápsula contiene el polvo silicato tricálcico como el componente principal, contiene carbonato de calcio como un material de relleno, contiene óxido de circonio como un radioopacador, contiene silicato tricálcico, óxido de calcio y óxido de hierro, ¿sí? Y este líquido, y el líquido es una solución acuosa de un polímero hidrosoluble que funciona como un agente reductor de agua. Contiene cloruro de calcio, que este nos va a disminuir el tiempo de trabajo y es parte de la tecnología de Septodont, llamada tecnología de biosilicatos activos. Entonces, siempre nos han surgido dudas, y nosotros que impartimos cursos en diferentes partes de la República, etcétera, nos preguntan mucho acerca del biodentín, porque la verdad es que no es algo tan común y nos gustaría buena fuente, pues ahora sí, que vean cómo es que se lleva a cabo el mezclado de este material, ¿de acuerdo? Vamos al video. Entonces, ahí vemos cómo están abriendo la cápsula, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, abriendo el paquetito, sacan la cápsula. Ese recipiente de biodentín viene dentro de los componentes que te venden en la cajita de Septodont, y esa bolsita tiene los 5 recipientes, porque son 5 cápsulas, 5 recipientes, en el que van a venir las 6 gotas de las cuales te hablé hace un momento, donde viene el cloruro de calcio. Ahora, esto tú lo vas a abrir, como se puede apreciar en el video, y vamos a colocar 5 gotas dentro de esta cápsula, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la colocas, lo cerramos y vamos a llevar a nuestro amalgamador. Por supuesto, es recomendado utilizar este amalgamador. Sin embargo, si tienes un amalgamador de alguna otra marca, puedes utilizarlo sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo lo vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo el mezclado? El mezclado se va a llevar a cabo por 30 segundos. Entonces, una vez que tú obtengas el mezclado, vas a tener una pasta como esta, como un gel de biodentín. Y este va a tardar 12 minutos en endurecer completamente. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes para poder manipularlo, para poder trabajarlo? Pues realmente, pues poquito menos de los 12 minutos, pero creo que es bastante tiempo para que lo puedas manipular de una forma adecuada. Ahora, si tú sientes que tu material está muy seco, tienes una gota extra dentro del recipiente para que puedas darle una textura diferente sin alterar las características físicas y biológicas de este material ni el resultado que te va a dar con el diente el uso del biodentín, ¿de acuerdo? Ahora, si sientes que está muy húmeda, si sientes que está muy acuosa, entonces solamente esperas un par de minutos y ya va a tener la consistencia deseada, la consistencia requerida con el que lo puedes utilizar. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar. Biodentín en lesiones profundas. Una de las indicaciones que te decía hace rato que nos daba el uso del biodentín en odontología pediátrica, entonces, dentro de las lesiones profundas del biodentín, me gustaría que tengas esta literatura de la cual te hablé hace rato, que es el manejo de las lesiones cariosas. Es un consenso de recomendaciones para la remoción del tejido carioso, ¿de acuerdo? Este se llevó en el 2016 en el Advances of Dental Research. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos aquí, aparte de la cantidad de gurús que tenemos, que está impresionante? Te dice, este consenso internacional de colaboración de caries presenta las recomendaciones clínicas para la remoción del tejido y el manejo de las lesiones cariosas cavitadas, incluyendo la restauración, basados en la textura de la dentina desmineralizada. Entonces ya aquí empezamos nosotros a hacer un cambio en el sentido de que ya no estamos hablando del tejido cariado, sino estamos hablando de una dentina desmineralizada. Esto ya nos da un panorama completamente diferente porque ya no estás en la prerrogativa
¿Dejo caries o no dejo caries? Lo que dejas es tejido desmineralizado. Entonces te dicen, los dentistas deben de manejar la enfermedad dental de la caries y controlar la actividad existente de las mismas en las lesiones cavitadas para preservar los tejidos dentales y mantener el diente tanto como sea posible. Ahora, te dice que esta parte para nosotros es muy importante, controlar la enfermedad, perdón, te dice, entrar en el ciclo restaurativo del diente debe de ser evitado tanto como sea posible. Es decir, solamente vamos a trabajar cuando haya una necesidad de trabajar. Te dice, controlar la enfermedad en lesiones cavitadas cariosas debe de ser intentado primero utilizando métodos que tengan como objetivo la remoción del biofilme o su control primero. Es decir, si tú no controlas el biofilme del paciente, tú no puedes trabajar en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces te dice que solamente cuando las lesiones cariosas son cavitadas y estas no se pueden limpiar o sellar, entonces está indicada una intervención de tipo restaurativa. Ahora, aquí viene lo bueno. Dice, cuando una restauración está indicada, la prioridad es la siguiente: preservar el tejido sano y remineralizable. Y esta parte es bellísima porque, como te decía hace rato, hablando del biodentín, que es un material que puedes utilizar en contacto con pulpa o que no esté en contacto con pulpa, te va a servir para este objetivo. Segundo, lograr un sellado restaurativo. Eso ya, por supuesto, influye mucho en el tipo de restauración, el tipo de aislamiento, el tipo de manejo que tengas con cada tipo de material. Esta parte B, mantener la vitalidad pulpar o mantener la pulpa sana, todo lo que te dije hace rato, el biodentín nos puede ayudar a esto. Ahora, tienes que maximizar el éxito de la restauración. Eso, por supuesto, sabemos que si tú dejas una filtración, si tú permites la entrada de sustrato, si tú haces una mala selección del material, entonces no vamos a llegar a un buen puerto. Ahora, quiero que veas lo siguiente: el tejido con caries o el tejido de la enfermedad cariosa debe de ser removido solamente para crear condiciones en la que mejores la longevidad de la restauración y que el tejido contaminado, escucha esto, el tejido contaminado por bacterias o desmineralizado que esté cercano a la pulpa no debe de ser removido. Ahora, esto por supuesto siempre y cuando tengas un buen diagnóstico. Y aquí te lo dice, en lesiones profundas en las que se tenga sensibilidad dental o pulpas vitales, preservar la vitalidad pulpar debe de ser la prioridad. Y volvemos a lo de ahorita, el biodentín te va a ayudar mucho a esto, porque si estás cerca de los cuernos pulpares, si estás cerca de cometer una perforación a la cámara pulpar o una comunicación, entonces el biodentín te puede ayudar tanto para remineralizar el tejido que está desmineralizado, como para promover la proliferación de dentina, ¿de acuerdo? Y agregarle más seguridad a tu restauración. Entonces, para mí, este consenso de colaboración de caries es mucho, muy importante, porque nos habla específicamente también de esto. Toda la remoción del tejido desmineralizado se debe de llevar a cabo de forma selectiva, o sea, una remoción selectiva de dentina. ¿Hasta dónde? Hasta que encontremos un tejido que se llama firm dentin o dentina firme. Entonces, nosotros al saber esto ya encontramos que estas evidencias apoyan las recomendaciones que el manejo de las lesiones cariosas deben de ser de la manera menos invasivas posibles para evitar o retardar entrar al ciclo restaurativo del diente y mantener al diente tanto como sea posible. Entonces, para nosotros este artículo, estas recomendaciones, este consenso marcó un parteaguas, porque nos da prácticamente punto y coma de cuándo quitar, cuándo no quitar, cuándo remineralizar, cómo hacerlo, qué tipo de materiales, etcétera. Entonces, creo que vale mucho la pena. Ahora, tenemos esta lesión. Yo te decía hace rato, pacientes con H&M, y esto lo platicaba hace poquito con un buen amigo, al que le mando un saludo, no sé si nos está escuchando mi buen amigo Jorge Casián. Platicábamos acerca de la alta prevalencia que existe de las hipomineralizaciones molares incisivas y es impresionante cómo ha aumentado la cantidad de H&M en la consulta dental. Y yo creo que la mayoría de ustedes lo deben de saber,
La mayoría de los que trabajamos con chicos nos enfrentamos con este problema porque ahora la odontología pediátrica en un diente de estos, estás hablando que tienes que trabajar como pediatra, pensar como endodoncista y trabajar como rehabilitador a la hora que vas a realizar tu restauración. Qué complicado, ¿verdad? Sin embargo, es parte de nuestro trabajo y por eso es importante las actualizaciones y seguirnos moviendo con estas cosas. Y quiero que veas cómo tenemos ahí entonces un molar hipomineralizado, que lo que nosotros hacemos, exactamente lo que nos decía el artículo, encontramos pues un tejido al cual le vamos a colocar un remineralizante o un protector de la pulpa. En este caso vamos a colocar un biodentín, ¿de acuerdo? Y realizamos nuestra restauración con, en este caso, con resina compuesta. Ahora, una de las cosas importantes que te voy a decir de esto, encima del biodentín no puedes colocar ácido grabador. Te vas a esperar los 12 minutos y pudiera ser o que lo protejas con un ionómero de vidrio o pudiera ser que utilices a lo mejor un adhesivo de séptima generación para que no tengas que colocar ácido grabador en la dentina y que tengas un mejor resultado hablando específicamente de lo que el biodentín te va a ofrecer. Ahora, ¿qué pasa con el biodentín en dientes temporales? Ahí una disculpa porque la Catarina sale volteada. La pulpotomía en dientes temporales, sabemos que las pulpotomías son de los tratamientos más comunes en la odontología pediátrica y cuando nos encontramos un tejido como este que ustedes están viendo, como esta pulpa que están viendo del 5, es muy característico, o a todo mundo nos enseñaron a agarrar nuestro formoclesol, colocar una corona con formoclesol, esperarte de 3 a 5 minutos y encima colocar un material intermedio para posteriormente restaurar ya sea con corona o con algún otro material. ¿Qué problema nos encontramos nosotros con esto? Como yo te decía hace rato, la efectividad. No es la misma efectividad que tiene el formoclesol que la que tiene el biodentín. Entonces, creo que partiendo de ahí ya me hace ruido el hecho de que si hay algo más efectivo de lo que yo estoy usando, me gustaría utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver este caso clínico. Perdón. Vamos a ver este caso clínico. Ahí está. Entonces, tenemos un 5 y un 4 superiores, lesiones interproximales, que luego los odontopediatras, estos son como nuestros focos, ¿no? La verdad es que, es muy difícil como tratar de hacer odontología restauradora en odontopediatría, sobre todo por esta cuestión que nosotros... a veces se nos va la onda y no vemos que, por ejemplo, aquí el 5 prácticamente está en el lugar del 4, el 4 está prácticamente dentro del 5. Entonces, a todos nosotros nos han llegado pacientes de este tipo en el cual han sido tratados de una manera en la que no es la adecuada y les colocan esas famosas restauraciones que nosotros conocemos como restauraciones 2x1, es decir, restauras dos dientes con una restauración y los resultados que obtienes generalmente son terribles. Ahora este paciente viene con molestia, este paciente viene con dolor. Entonces, partiendo de ese punto que nos decía el artículo, hay que estar seguros de que no sea pulpitis irreversible. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es realizar nuestra terapia pulpar y partiendo de ello, vemos hacia dónde vamos. Entonces, antes de realizar la terapia pulpar, tenemos que realizar nosotros la separación de estos dos dientes. Yo te decía hace rato, es que estos dos dientes luego los quieren restaurar como si fuera uno y eso nos genera mucho problema porque ni restauras uno ni restauras el otro. Entonces, es muy estigmatizado el hecho de que tengas que realizar un recorte, pero el fin justifica los medios, decía Maquiavelo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho realizar nuestros trabajos. Vamos a quitar un poquito con una fresa de lápiz de alta velocidad, vemos que se obtienen los dos dientes y que podemos aislarlo porque eventualmente para tú realizar una terapia pulpar exitosa tiene que estar aislado, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro aislamiento absoluto, ¿sí? Y tú me podrías decir, pero es que, ¿sabes qué? No se ve ni siquiera tan profunda en las lesiones, pero tenemos que escuchar al paciente y si el paciente te dice que ha tenido molestia, definitivamente tenemos que ver qué es lo que está aconteciendo porque a lo mejor radiográficamente no te presentan los signos o los datos clínicos o radiográficos que habitualmente tienes con una terapia pulpar. Sin embargo, vemos que cuando ya empezamos a retirar, ¿cómo vamos a realizar esta remoción? Nosotros generalmente aislamos con estas grapas que nos gustan mucho, que son grapas fiesta. Estas grapas nosotros
Utilizamos luego nuestra pieza de alta velocidad. Siempre utilizamos o tratamos de utilizar una fresa de tallo largo, una fresa de tipo endodóntico, y realizamos nuestro acceso. Ahora, al hacer nuestro acceso, y esta fotografía la tomamos así por lo siguiente, quiero que vean los conductos del 5, ¿sí? Que para una pulpotomía tienes que ver los conductos, tienes que quitar el techo. Y en la siguiente fotografía vamos a ver cómo se aprecia el 4, ¿sí? Bueno, antes de ello vamos a hacer esta justificación. ¿Por qué haríamos una pulpotomía con biodentín? Muy sencillo. El biodentín es un material ideal para realizar una pulpotomía porque debe de ser bactericida, debe de promover la salud pulpar, debe de proveer un ambiente relativamente estable para el complejo dentino-pulpar, estimular una regeneración del complejo dentino-pulpar y no alterar el proceso fisiológico de la resorción radicular, y por eso nos ayudan mucho las pulpotomías vitales. Te dice que a pesar de su limitada acción bactericida y su potencial de toxicidad, el formoprazol es el estándar de referencia a nivel mundial, y al mismo tiempo la nueva evidencia muestra que las pulpotomías con MTA muestran mejores resultados clínicos y radiográficos que aquellos con formoprazol. Entonces, el biodentín, que es un silicato tricálcico, no metálico, inorgánico, es recomendado como un sustituto bioactivo de dentina, ha demostrado que tiene buena manipulación, tiempo de fraguado más rápido, tiene una mejor resistencia a la presión y gran compatibilidad pulpar. Entonces, volvemos al caso clínico. Vemos ahora los conductos del 4, ¿sí? Vemos cómo se aprecian el conducto, el mesovestibular, ¿de acuerdo? El palatino y el disto vestibular. Entonces, encontramos aquí que tenemos una hemostasia perfectamente bien realizada con algodones estériles. Entonces, ¿qué paso seguiría? Bueno, llevar a cabo el mezclado del biodentín, como lo vieron ustedes hace rato en la cápsula, y posteriormente, entonces, llevarlo a estos conductos de, o más bien llevarlo a la cámara pulpar de estos órganos dentales temporales. Ahora, nos esperamos un poco de tiempo, nos esperamos 12 minutos. ¿Qué pudiera pasar si tú me dices, sabes que no me quiero esperar los 12 minutos? Entonces, así como está el biodentín, puedes a lo mejor rellenarlos de ionómero de vidrio y colocar coronas. En nuestro caso, que vamos a realizar una restauración estética, decidimos esperarnos los 12 minutos y posteriormente realizar nuestra restauración estética. Y aquí está, tenemos nosotros un grabado selectivo del esmalte, como les dije hace rato, no se coloca ácido grabador en el biodentín, colocamos nuestro grabado selectivo del esmalte. Este grabado selectivo es posterior a la realización de una desproteinización del esmalte, técnica del doctor Roberto Espinosa, Roberto Valencia, y entonces colocamos nuestro ácido grabador, nosotros lo colocamos por 10 segundos, utilizamos el Ultra Edge de Ultradent. Posteriormente, preparamos con nuestras matrices seccionales de la casa comercial de TDV de Seiko, estas nos gustan mucho porque tú las colocas y tienes que ver este sellado, ¿sí?, como el que ves en el 5, y tienes que ver este sellado que ves en el 4. Entonces, ¿qué opción restaurativa tenemos aquí? Pues cualquier situación que sea bulk, ¿no? En este caso, utilizamos resina bulk de la casa comercial 3M, colocamos nuestro adhesivo Universal, ¿sí? Y después de colocar el adhesivo, colocamos nuestra restauración interproximal. Ahora, yo siempre les recomiendo que ustedes sean pues sus peores críticos, ¿verdad? Cuando tú inicies un tratamiento y tú termines, trates de ver siempre tanto la radiografía inicial como la radiografía final, ¿sí? Y por supuesto, este caso que es de nuestros favoritos, este caso que lo vamos a publicar muy pronto, ya no lo aceptaron, pronto les daremos ahí la publicación. Este caso, a mí me gusta mucho porque yo siento que dentro de mi consultorio, por lo menos, fue el primer gran reto que obtuvimos tanto con el biodentín como por parte de una fractura de este tipo, ¿no? Imagínate, una nena de 7 años de edad te llega que el hermanito con un juguete le pegó en un central inferior del lado izquierdo y le da una fractura de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con estas fracturas? Primero, tenemos que catalogarla dentro del EADT, del Dental Traumatology. Entonces, nosotros encontramos que esta, efectivamente, es una fractura complicada de la corona, lo comprobamos radiográficamente, aunque tú lo estés viendo clínicamente, lo comprobamos radiográficamente y vemos dentro de los guidelines qué es lo que se tiene que hacer.
Entonces, ¿qué nos dicen los guidelines? Y por supuesto, les decía que por eso en odontopediatría era muy importante lo que tú tienes que hacer o lo que tú permitas hacer. Y te dice que en fracturas de esmalte y dentina y pulpa, o sea, fracturas complicadas de la corona, tú tienes que ver, primero, tiene 7 años la paciente, estamos hablando que tiene ápice abierto. Entonces, ya de ahí, ya empieza a complicársete la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que si tenemos una fractura que envuelve al esmalte, a la dentina, y hay una exposición pulpar, no tenemos movilidad, acaba de ser el golpe, que esto es muy importante, ¿cuánto tiempo tienes expuesta la pulpa? En este caso tuvimos menos de 2 horas, que es el tiempo ideal. No hay pruebas una prueba endodóntica que te diga que tiene una necrosis, etcétera, y la pulpa está expuesta. Nosotros encontramos que dentro de los tratamientos, de las opciones de tratamientos que te da, es que en pacientes jóvenes con ápices inmaduros y con dientes en desarrollo, lo primero que tenemos que hacer, lo que nos decía el artículo hace rato, preservar la vitalidad pulpar, y esto se tiene que hacer llevando a cabo un recubrimiento pulpar directo o una pulpotomía parcial. Este tratamiento también es de elección cuando tenemos pacientes jóvenes con ápice cerrado. Nosotros encontramos que en este artículo te dice que los materiales con hidróxido de calcio pueden ser colocados en la pulpa, pero aquí te va lo siguiente, ¿sí? Tenemos entonces esta fotografía, que es una fotografía clínica. Ahí tenemos ya la comprobación, ¿no?, de la pulpa. Les voy a quitar tantito vamos a ver esto. La señora, que esto a mí es lo que más me impresionó, la señora encontró, ¿te imaginas el tamaño de un central inferior de la izquierda? Bueno, la señora encontró el fragmento del diente, inmediatamente lo colocamos en hipoclorito de sodio para quitarle prácticamente todo lo que pudiera tener de contaminantes. Llevamos a cabo un buen aislamiento, porque si no llevamos un buen aislamiento, no podemos realizar una terapia pulpar, eso está más que claro, ¿no? Entonces, te decía, factores importantes, primero el tiempo. No habían pasado más de 2 horas, entonces estábamos bien, estábamos dentro del rango para poder trabajar con esta muñeca. Tenemos una pulpa sana, yo siempre les digo en mis cursos, mira, si te da la oportunidad de tomar una sesión de fotos sin que se vea como si fuera pozole, todo está bien, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Realizamos una pulpotomía parcial. Esta pulpotomía parcial, como lo puedes ver en la definición, y aquí cambia un poquito lo que vimos ahorita, dice, es una remoción de una pequeña parte de la pulpa coronal posterior a su exposición, seguido de la aplicación de un biomaterial. Entonces, aquí ya nos da oportunidad de colocar nuestro biodentín en la pulpa remanente previo a la colocación de una restauración permanente. Y aquí tenemos las otras dos definiciones, que es pulpotomía completa o pulpectomía, ¿no? Estas son del Journal of Endodontics. Entonces, ahora sí, tenemos una exposición pulpar, tenemos una fractura complicada de la corona, tenemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, aislamos, realizamos nuestra remoción parcial con fresa de alta velocidad y después de esto realizamos la colocación de nuestro biodentín. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal y como lo vimos en la cápsula, 5 gotas, 30 segundos, lo colocamos en el diente de la muñeca, nos esperamos 12 minutos y ahora sí, llevamos a cabo todo nuestro protocolo de adhesión. ¿Qué hacemos con nuestro protocolo de adhesión? Hacemos un biselado, como puedes ver, en el ángulo cabo superficial, y tienes que preparar por separado el fragmento del diente, eso queda más que obvio. Entonces, al fragmento del diente también le vas a hacer su biselado, ¿sí? Vamos a realizar un grabado selectivo del esmalte, colocamos nuestro adhesivo de séptima generación, para poder acondicionar la dentina, para poder grabar la dentina sin necesidad de colocar ácido grabador para no lastimar el biodentín, y entonces colocamos nuestro fragmento de diente. Entonces, al colocar este fragmento para nosotros, ese día, por supuesto que fue un éxito, porque para la chica, imagínate 7 años y no tener su diente, y aparte es nena, generalmente las niñas un poquito más pues más fashion, ¿verdad? Como que quieren verse mejor. Los hombres tenemos derecho a ser feos toda la vida. Entonces, tenemos ya el resultado inmediato postoperatorio. Vemos la fotografía del inmediato postoperatorio. ¿Qué pasa? Un mes después nos encontramos todo perfectamente bien con la nena, ¿de acuerdo?
Radiográficamente se ve todo perfectamente bien. Ya nos encontramos efectivamente una formación del puente dentinario, lo que nos permite saber y reconocer que nuestra pulpa se encuentra en buen estado. Ahora, dentro de lo que más nos gusta de ese tratamiento, 13 meses después, perdón, como pueden ver, ya erupcionaron los premolares, están en erupción los caninos, el diente se aprecia en perfecto estado. Podemos encontrar radiográficamente que todo se encuentra perfectamente bien. Vemos la densidad que tiene el diente, prácticamente se hizo uno solo entre el biodentín y el fragmento. Entonces vemos que la pulpa se encuentra en perfecto estado, está siguiendo su desarrollo normal el diente, y esto lo encontramos 13 meses después. Entonces, dentro de las aplicaciones clínicas del biodentín, como pueden ver, son significativamente buenas en odontología pediátrica. Creo que vale mucho la pena que ustedes se den la oportunidad de trabajar con un material de este tipo, se los prometo que no se van a arrepentir. Nosotros, como les dije, ya tenemos prácticamente 2 años trabajando con él. Yo les agradezco de antemano, así como le agradezco a Septodont, al doctor Fernando, y a todos los que están detrás de Inteligencia Dental, etcétera. Les agradezco a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, y les dejo esta atenta invitación para acudir al Congreso Internacional de la International Association of Pediatric Dentistry, que se va a llevar a cabo en Cancún del 3 al 7 de julio, donde vamos a estar dando una conferencia el 6 de julio a las 12:30 del mediodía. Muchísimas gracias a todos. Y Fernando, ¿no estás por ahí? Cualquier duda o preguntas, estoy a sus órdenes.